Con un viento impresionante se iba a alargar la segunda etapa. Chamorro, ganador del año pasado, había ganado, arribado primero en Miramar. El día sábado, a la noche hubo tormentas, al mediodía Pejerrey y Nutria. Y ahora a la tardecita, vuelta para San Francisco con líder, como el embalador Francisco Chamorro, camiseta naranja para él. Pasada por Balnearia, sin embalar, y todos al borde ahora, atención, una de las carreras más intensas de los últimos años, la doble San Francisco-Miramar, el frío sur dominando, alguno que intenta, un viento de novela, Mauro Agostini y el Entre Ríos Esco telefónicos, Chamorro de Naranja, y todos que quieren estar adelante. Dupla del Club Ciclista, Brunetta y Emilio San Martín. El 3 de febrero cerquita, el Chucky también. Y de a poquito se van corriendo bien al borde. Matías Medici, Diego Simeone, Loco Loren, Fede Pagani que aparece. Chamorro no se la puede perder si quiere mantener el liderazgo. Por la tierra o por el asfalto. Vibración y mucha. Gran intensidad en el viento. Aguilar pegado al líder, había sido segundo. Nero Catino que afloja. Vean cómo van, pegaditos al borde. Muy cerrada, mucho viento. Nuevamente los vemos aparecer. Ante la caída dura para el caníbal Tomás Gil. Quedó al costado del camino. Gerardo Fernández ahora a rueda del líder Chamorro. 4-5. Intentan tomar diferencia. Tres camisetas de Bragado. El Loco Lorenz. 3 de febrero presente. Primer plano para Emilio San Martín, Federico Pagani y Guillermo Brunetta. Gabriel Richard. Simeone. El James. Luis Loren a los besos venía ahí atrás. Gran velocidad en este momento de carrera, donde el grupo reducido es alcanzado por otro lote donde estaba incluido. Que quería vencer por segunda ocasión consecutiva en la general de la doble Miramar. Nos acercamos a los altos de Chipión. Se nos vuela todo. Nico Burdizo, seguramente figura de la zona. Y una nueva bandera que se prepara de la mano de Francisco Matar. Aquí está el embalaje. Rumbo a la meta sprinter. Emilio San Martín. El de Mar del Plata. Luego aparece Richard y Pagani. El sábado había quedado como líder de esta clasificación. El de Villa del Lique, Gastón Agüero, quien fue descalificado. Sobre el comienzo de la segunda etapa por un incidente con Nazareno Yeri, el representante misionero de lo de Virgen de Itatí. Grupo perseguidor que de la mano del frío sur. La cola de la caravana se dispone a alcanzar al grupo de punta. La carrera vuelve a nacer para varios. Gerardo Fernández. Chamorro se mantiene, pero ahora con más aliados. El Pelado Pérez. Nombre rico ahora, dice. Y el segundo de las metas sprinter. La Paquita recibía el adelantamiento del Chucky Pereira sobre el rubio Federico Pagani y Román Mastrangelo. Ahí lo vemos al Chucky relojeando para atrás.
ganador en los 100 kilómetros del lago. También muy buena temporada para el pampeano Pereira. Otra vez contra el borde, Cristian Clavero, patas claritas. La gente del Club Ciclista Bragado que vuelve a atacar. De la mano de San Martín, Pagani y Achuki, que se cuelga de la fuga a marcar para el Frío Sur. Pagani y Emilio le dan duro adelante. Achuki se cuelga atrás, el pelotón por ahora no aparece, ahora sí. Se suma más gente, Román Mastrangelo, Diego Simeone, el Manguera Hernández, Chamorro, persistente en el liderazgo de la competencia general. Guillermo Bruneta y otro beso del loco, que estuvo en todas las fugas. Primer plano para Federico Pagani. Este es el líder de la general, Francisco Chamorro. Esa es la gente del Frío Sur. Nos vamos para Brinkman. A puro saludo nos recibía la gente de Brinkman. La provincia de Córdoba y el Este. Disfrutando de la 42ª edición de la doble San Francisco Miramar. Brinkman. Embalaje reducido. San Martín haciendo eses. Va a llegar con tranquilidad a la raya. Detrás Román Mastrangelo. Diego Abel Simeone. El cabezón de Entre Ríos. Un poco más atrás, el grupo que persigue. Ahora Chamorro nuevamente en acción. Detrás, pero no con mucha diferencia de ese liderato, de ese grupo en que encabezaba la competencia durante muy pocos momentos. Volvemos a ver un lote grande adelante. Chamorro tira, jugó de todas las posiciones. El Chucky, Gavero, Gariboldi, el Frío Sur laburando para favorecer a su líder. Aquí están tratando de alcanzar a aquellos que habían embalado precisamente en Brinkman. Eran San Martín, el cabezón, Román Mastrangelo, y ahora todos juntos de nuevo. Más atrás, no podemos decir todos juntos porque aquí ya no hay 80 ciclistas. Unos cuantos menos quedaron en el camino por el doloroso viento que se impuso en la segunda etapa. Ahora van dos que salen. Federico Pagani para el Club Ciclista Bragado. Sin embargo, rápida respuesta del Frío Sur, que vuelve a tomar constante el comando del pelotón. 28 por hora. ¿Se acuerdan que veníamos ya 55? La vuelta fue lenta. Viento de frente.